días, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios este día. El Dios creador del cielo y de la tierra, como dice su bendita palabra. Gracias a Dios porque es por la bondad y la misericordia de Dios que Él permite, hermanos, que nosotros hagamos las cosas para la gloria de su nombre. Podemos, hermanos, recordar en la palabra del Señor, cuando el rey David, él pensó, él anheló edificar casa para Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios no se lo permitió a él, sino se lo permitió a su hijo Salomón, para que él fuera el que edificara casa para Dios. Entonces, hermanos, este día bendecimos el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque Dios le permitió a nuestro hermano pastor, juntamente con su familia, juntamente con los líderes de la iglesia y los hermanos de esta congregación, edificar esta casa para la gloria de nuestro Dios. Y este día venimos a dedicar, a consagrar esta casa para el nombre de nuestro Dios. Que en esta casa, hermanos, en esta casa habite nuestro Padre Celestial. Que en esta casa los ojos de Dios estén atentos. Que en esta casa el corazón de Dios esté sobre todas las cosas. Y que en esta casa todo aquel necesitado en cualquier momento de la vida, cuando venga y haga oración a Dios en este lugar, Dios pueda escuchar su oración y que el nombre de nuestro Dios sea engrandecido. Por lo tanto, hermanos, esta mañana invito al hermano pastor en el nombre del Señor para que él juntamente con su esposa, por favor, hermana, acompañe a su esposo de este lado. Y quiero invitar a los hermanos ancianos, los que estén, por favor, hermanos, aquí a este lado. Y le voy ahora a dar el privilegio, tal vez un poquito más para que, hermanos, le voy a dar ahora el privilegio al hermano pastor. En el nombre del Señor, hermano, acérquese. Y es nuestro hermano pastor, en el nombre de